Es innegable el cambio que hemos tenido en estas últimas 4 a 5 décadas. Cuando las familias en aquellos tiempos se preocupaban en inculcar en la crianza de sus hijos principios relacionados con la ética y la moral. Tal vez la forma de enseñanza no fue la idónea, si tomamos como referencia anécdotas que indican una formación estricta o radical, aplicando metodologías inusuales que hoy día son inaceptables. Sin embargo, el trasfondo de aquellos tiempos y el porqué de aquellas prácticas de crianza, desde mi punto de vista, radicó en una preocupación colectiva, que no se enfocó directamente a una formación académica donde influyó el poco ingreso económico y la falta de opciones para realizar estudios complementarios, sino en preparar al sujeto a las vicisitudes de la vida y prevenirlo de situaciones como el consumo, ser un lumpe o ganarse la vida en negocios inapropiados. Estas características, si se aplicaban en un sujeto por aquellas épocas, era sinónimo de una excelente educación en casa. Sin embargo, en la actualidad, pocas familias siguen pensando y a la vez aplicando estos modelos de crianza. Pero si volvemos la vista a nuestro presente y reflexionamos sobre el comportamiento de aquellos jóvenes que reemplazarán a las viejas generaciones, no es difícil darse cuenta que van por el camino equivocado. Si bien los modelos sociales han cambiado de forma drástica, que han reestructurado la forma de ver el mundo, no implica que no se puedan preservar conductas humanas enfocadas al bienestar social y familiar. Al parecer, todos aquellos parámetros están siendo olvidados y en consecuencia vemos en la actualidad que muchos de estos jóvenes no son capaces de hacer por sí solos tareas simples o básicas que contribuyen a su crecimiento autónomo, como por ejemplo, colaborar en los oficios de la casa, buscar un trabajo por su cuenta, cumplir con sus responsabilidades académicas, solucionar problemas cotidianos de forma coherente y demás situaciones similares. Con base en lo anterior, se hace claro el desinterés de los jóvenes sobre situaciones de gran influencia en su futuro. Conducta que puede generar incertidumbre porque no se está formando a seres humanos capaces de construir un porvenir sobre la base del entendimiento del bienestar común, que a la vez aporten al desarrollo del país. Sin embargo, el enfoque actual en la sociedad que se aproxima parece estar orientado a otros intereses, porque quieren dejar a un lado los estudios y dedicarse a ser influencer, gamer, youtuber y tiktokers. No estoy generalizando o sentenciando que ningún joven de esta generación venidera no tendrá estudios realizados, porque tal vez esta generación arrojará licenciados mucho mejores que los tiempos pasados por los avances tecnológicos que se han venido presentando. Solo quiero manifestar desde mi percepción que el sentir de las juventudes hoy día es querer tener todo fácil, sin dedicar el mínimo esfuerzo hacia las cosas que anhelan, solo quieren sentarse a ver cómo los demás complacen sus caprichos y no se inmutan por demostrar preocupación o valorar lo que otros le han brindado con mucho esfuerzo. Otro aspecto que se debe tener en cuenta son las influencias ideológicas que están de moda, que logran persuadir a muchos jóvenes y convertirlos en activistas de un movimiento siguiendo a ojos cerrados, casi con adoctrinamiento, teorías que carecen de un trasfondo progresivo tanto personal como social. Sin embargo, lo peor de todo es que no son capaces de defender sus ideas, porque solo se dedican a repetir lo que dicen los demás y no se preocupan por analizar, investigar o reflexionar sobre el objetivo de ciertas organizaciones. En este sentido, terminan siendo usados para proteger ideales vacuos e innecesarios, contribuyendo en que lo irracional sea aceptado como el común de las cosas. Además, la actitud de encerrarse en su mundo dificulta la posibilidad de transmitirles algún consejo, orientación o se les dé a conocer sus errores. Y mientras siga esa actitud narcisista, egocéntrica y terca, pues estarán convencidos que el mundo es tal cual como ellos lo conciben. Voy a presentar un enfoque que a mi parecer es uno de los tantos factores que han contribuido al tema de discusión
y está relacionado con la forma de crianza de aquellas generaciones de hace 40 a 50 años, puesto que no podemos olvidar que estos adolescentes no nacieron solos y algo de responsabilidad deben tener los padres que, por diferentes circunstancias, no dedicaron el tiempo necesario en sus hijos para construir bases sobre principios de relaciones humanas, o fueron muy permisivos en todo momento, consintiéndoles demasiado, permitiendo que hicieran a su gusto cualquier cosa y todo para no repetir en sus hijos la historia que ellos vivieron cuando eran niños. Solo es un postulado que considero como uno de los tantos factores que influyen en este inconveniente o problema actual. Para terminar, quiero dejar claro que ninguna generación es mejor que otra, porque cada época tuvo sus paradigmas o convenciones sociales y las personas en su mayoría actuaban acorde a lo establecido. También es necesario aclarar que no estoy en contra de las redes sociales o de la forma en que cada quien se gana la vida. En mi caso particular, busco aprovechar estas plataformas para hacer este tipo de contenidos y no sería lógico hablar mal de este medio cuando a la vez subo videos en el mismo. Cualquiera puede hacer lo que guste. La preocupación a expresar tiene que ver con esa idea de abandonar la escuela solo por dedicarse al mundo de las redes sociales, que no está mal, pero tampoco se asegura que se va a triunfar en este contexto cuando la demanda en la actualidad es muy alta. En consecuencia, al abandonar el estudio, se empieza a carecer de profesiones fundamentales para el país y llegará el día en que nos toque traer formadores del exterior porque casi que no existen investigadores en ciertas ramas del conocimiento. Ahora, existe la posibilidad de estudiar, trabajar y ser influencer sin olvidarse de los demás. Confío en que las nuevas generaciones o las venideras actuarán de esta forma. ¡Qué vaina!, ¿no?